amazing butterfly. No one clue, I'm confused, you don't know. Días, bienvenidos a Hablando de ti con Leo. Yo soy Leo. Nuestro programa está dedicado a todas las mujeres que quieren expresar ideas, sentimientos, emociones, pero por alguna razón no se atreven. Este es el espacio. Comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en una emisión de nuestro programa Hablando de ti con Leo. Hoy es miércoles 23 de diciembre y siendo las 9:05 de la mañana, nosotros contamos con la presencia hermosa y maravillosa, como siempre, de nuestra mujer medicina, Leslie Olienka. Hola, Les, ¿cómo estás? Hola, Leo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean. Y pues bueno, hoy nos toca completamente distinto, ¿no? Exactamente, hoy quisimos darle un poquito la vuelta a todos los temas que venimos tratando, pero que también hablan obviamente de la mujer, ¿no? Entonces nada más hoy vamos a hablar de la mujer en una situación un poquito diferente, pero uh-huh. Un tema bastante interesante, ¿no? Claro, ya estábamos comentando la vez pasada, bueno, hace una semana en el programa, de cuán dispuestos estamos hombres y mujeres como a esta parte de estar trabajando a través de la violencia, ¿no? La semana pasada vimos la parte en donde las mujeres son violentadas hemos sido violentados de alguna manera por alguna energía masculina. Y ahora también vamos a empezar a ver otra parte, ¿no? Que también casi no se habla, pero pasa todos los días, ¿no? Que también es esta parte de la violencia de las mujeres hacia la energía masculina, que también exactamente. Está pasando. Exactamente, y digo, o sea, al final del día, el programa de hoy se titula Golpes Sutiles, el mito de la princesa de cuento de hadas, ¿no? De esa mujer supuestamente sumisa, que es una princesa, que es la que tiene los bonitos modales, que siempre está de buen humor, que siempre tiene una sonrisa, que trata bien a todo mundo y demás, ¿no?
O sea, sí, sí es cierto, sí, sí sucede, pero también está la otra cara de la moneda, como sucede también con el príncipe azul que, ajá, que platicamos la semana pasada, ¿no? Entonces va como un poquito ligado a esta situación, y precisamente por eso quisimos hoy tomarlo también del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente en ese sentido, la verdad es que efectivamente ambas violencias no son correctas, pero ambas están normalizadas, solo que la violencia que va de la mujer hacia el hombre es un poquito más invisible por diferentes cuestiones, ¿no? Empecemos, por ejemplo, aquí en México, en Latinoamérica principalmente, y creo que también a nivel mundial, pero principalmente en México, en Latinoamérica, pues obviamente el que tú platiques con alguien de la violencia que recibes de tu pareja, en este caso de tu novia, esposa, amante, o lo que sea, pues es muy mal visto, ¿no? Porque pues al final, o sea, ¿cómo puede ser posible que tú, macho men, macho mexicano, macho alfa, lomo plateado, puedas permitir que una mujer ejerza cierta violencia sobre ti? Y hablamos principalmente de la violencia psicológica, ¿no? Nos centramos en ese punto, porque pues, la violencia física al final del día, pues de repente los golpes sí se notan, ¿no? Pero cuando la violencia es psicológica y te van atacando y te van mermando poco a poquito en diferentes cuestiones, en diferentes ámbitos, pues ahí es cuando ya dices, ah, caray, como que sí estoy yo en una situación poco favorable para mí, porque no permite que mi energía fluya. Mira, a mí me llama mucho la atención que esta violencia, de hecho, se ejerce, la primera persona violenta dentro de nuestro espacio siempre es la familia, ¿no? Mamá, papá. Y en los hombres, de entrada, yo sí siempre he reconocido hombres y mujeres, pero en los hombres se da más en el sentido de se les corta desde muy chiquitos como esta parte de poder reconocer y mostrar sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Yo creo que esa para mí sería la primera gran violencia que los hombres viven, ¿no? Por parte de una energía femenina, ¿no? Porque bueno, también masculina, obviamente, pero, exacto, pero justo. ¿Por qué pasa esto? Para mí es como esta parte de, lo primero que se les llama es marica, ¿no? ¿Por qué lloras mucho? ¿Por qué haces berrinche? Aguántate como los hombres, bla, bla. Y esto es violencia. Y ¿por qué tú debes de jugar con carritos, con soldados, con muñecos, a la guerra, a los golpes y demás, ¿no? Claro, y entonces se van creando estereotipos, ¿no? De cómo se supone que tendrían o no que funcionar. Cuando en realidad todos estos estereotipos, perdón, pero no son reales. Y aún así, las personas que han intentado crearlos o hacerlos y vivirlos, pues no les funciona, ¿no? O sea, no son seres inmensamente felices, grandes creadores de negocios, no sé, que hayan desarrollado habilidades, dones y virtudes. Yo no he visto como resultado de esa violencia desde tan corta edad en los hombres que vayan y creen este tipo de vida, ¿no? Siempre se va a ese crear más violencia, porque al final es como en esta parte que hablamos de no, se normaliza, ¿no? Es normal ser tratado así, pero también es normal que esa persona que recibió esa violencia violente a los demás. Sí, o sea, dicen por ahí que violencia genera violencia, pero pues también es cierto, o sea, insisto, tú bien lo dices, o sea, se normaliza en ese sentido así de tú eres el fuerte, tú eres el hombre, tú eres el que no debe de llorar, tú eres el que no debe de expresar sentimientos, tú eres el que el sostén de la casa, tú eres la fortaleza, tú eres muchas cosas. Y precisamente también por eso, cuando de repente algún hombre sufre este tipo de violencia, pues obviamente tampoco lo habla, ¿no? Tampoco lo habla porque pues al final está acostumbrado a que él debe de ser el macho alfa, que él debe ser el fuerte. Entonces, si llega a sufrir este tipo de violencia, pues hay dos cuestiones. Bien lo decías hace ratito y con todas sus letras, palabra despectiva, eres un marica, ¿no? Este, claro. O eres una niña o eres un mandilón en el caso de que sea tu pareja quien ejerce violencia sobre ti. Entonces, claro, y en México además
se hacen memes, se hacen rolas, se hace, o sea... Digo, nosotros hacemos burla de todo, ¿no? Pero efectivamente, o sea, nos burlamos. Pero al final esto sigue sosteniendo a esa violencia, ¿no? La sigue justificando, o sea, nos vamos como a esta parte del sarcasmo, de la risa, de si hay una parte que pues sí, a lo mejor lo aligeramos con eso, pero no es ligero, pero no es correcto, no es válido hacia ningún ser humano, ni hombres ni mujeres. Pero a mí me gustaría, antes de que sigamos como más profundo en esto, por ejemplo, en la cotidianidad, y ahora sí hay todo el tema, ¿tú en qué momentos, por ejemplo, en relaciones de pareja, te has sentido violentado? Más allá de si es o no, ¿tú en dónde sí te has sentido como en esa parte de violencia? Ok, mira, yo te puedo decir, o sea, al final del día, cuando de repente decides, bueno, sí decides, porque, insisto, tú tomaste la decisión, o sea, tú fuiste el que decidió ser violentado o no, psicológicamente, uh-huh, o no, en el momento en el que te empiezas a alejar de tus amigos, ¿no? Empiezas a reducir tu círculo de amistades y tus propias actividades para complacer, no necesariamente exigencias, pero sí para complacer ciertas situaciones. Y primero, pues supuestamente porque estás como muy, muy enamorado y quieres lo mejor y dices, bueno, está bien, yo sí cedo en esto, yo cedo en aquello, hasta que llega un punto en el que tú comienzas a ceder única y exclusivamente para no pelear, ¿no? Pero pues ya que desde ahí... Que se vuelve una lucha, ¿no? Exacto, sí, porque te digo, sí, efectivamente, en el momento en el que dices, oye, ¿sabes qué? Pues empiezo a ver menos a mis amigos y a mis amigas. Empiezas a cambiar tu forma de ser porque eso le molesta a la persona con la que estás, ¿no? O sea, dejas de hacer tus actividades y te dedicas a la casa, te dedicas al trabajo, y si bien te va, pues hay alguna actividad que te dejen y te sea permitida, ¿no? Y aún así, digo, yo podría contarte algunas anécdotas que al final, insisto, o sea, yo nunca he culpado al de enfrente, porque pues al final la decisión de seguirlo y de permanecer ahí y de permitirlo fue mía. Sin embargo, claro, pues obviamente sí sucede, y efectivamente por eso le pusimos golpes sutiles, porque de repente, digo, al principio es tan sutil que aunque ves ahí las alertas, como que no te das cuenta o las pasas por alto y porque, sale, ¿no? Porque además está sostenido por una energía muy especial, este rollo del amor, ¿no? Y se justifica, o sea, ¿cuántas cosas no justificamos, cuánta violencia no justificamos hombres y mujeres en nuestra vida, hacia adentro y hacia afuera, en ese sentido de, es que por amor lo estoy haciendo, ¿no? O sea, yo porque quiero a mi pareja, dejo de hacer esas ciertas cosas, ¿no? Exacto. Pero va a ser como, lo queremos ver hasta como con esa inocencia. Con esa inocencia y con ese tono rosa que le metemos al amor, ¿no? De decir, ah, bueno, es que yo lo hago todo esto por amor, entonces la gente me va a ver bien porque yo estoy muy enamorado y entonces vamos a hacer, y no nos damos cuenta que comienzas a perder individualidad, que comienzas a poco a poquito, comienzas a dejar de ser tú, y ahí es donde está, creo yo, realmente la situación complicada, cuando comienzas a no ser tú, y entonces ahí sí ya, decía la abuela, la puerca torció el rabo, ¿no? Claro, claro, y yo por esto decía también algo tan importante, ¿en cuánto no se ejerce esa violencia, ¿no? Y hablamos de el rollo de hasta de es que tus amiguitas, ¿no? O yo tus amigotes. Tus amiguitas. Pero yo te voy a decir una experiencia, y voy a balconear a alguien de mi familia. Bueno, no voy a balconear, no voy a decir el nombre. Era alguien de mi familia que, mira, llegó a un punto esa violencia en donde yo recuerdo que íbamos de viaje en familia y le hablaba a esta persona, ¿no? Así de, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en el trabajo? Bla, 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 bla. Y decir, pues es que voy con mi mamá, con mi hermana, con mis sobrinas, con... ¡No te creo! ¿No? Y al punto del otro, así de, ¿te paso a mi mamá? ¿Te paso a mi hermana? ¿A cuál te paso? ¿No? A mí se me hizo increíble escuchar eso.
¿no? Sí, por supuesto. Y al final eso es violencia, ¿no? O sea, exacto. Tú le estás diciendo al otro, eres un mentiroso, no confío en ti, no sé, una bola de significado. Y, las humillaciones que recibes, ¿no? Por parte de tu pareja hacia... Claro. Y que es bien evidente con tu familia. Pero ahorita continuamos con esa anécdota y con otras que también tengo yo ahí de algunas personas que conozco, porque tenemos que ir a nuestro primer corte. Por favor, denle compartir a este video para que llegue a más personas. Es un tema del que casi nadie quiere hablar y aparte nos da muchísima pena hablar, porque pues como el macho alfa es violentado psicológicamente por la mujer, y hay memes de eso, y ahorita regresamos con ese tema. Estamos nosotros en Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti... ¿Quién? Ahorita regresamos. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callos, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55-5541-1530. En Podología Santa María la Ribera caminas sin dolor. De calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finest Tea. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth's Finest Tea. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finest Tea. Mejorando tus hábitos alimenticios. En Alex Travel no vendemos viajes, hacemos sueños realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios, porque en Alex Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55 71 59 1710 o mándanos un WhatsApp al 55 56 88 2158. También síguenos en nuestras redes sociales como Alex Travel. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabu Tamení o al 55 3017 5776. En La Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina, a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107 7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia, en La Oveja Limpia tu lana vale. Y pues ya estamos aquí de regreso en Hablando de Ti con Leo, y hoy estamos tocando el tema de la violencia que ejerce la mujer hacia el hombre. Y hablamos, insisto, principalmente de violencia física, perdónenme, de violencia psicológica, porque la física pues es un poquito más complicada, aunque no es no estamos exentos, porque al final muchas veces cuando se recibe este tipo de violencia, la verdad es que no... el hombre principalmente no lo ve como tan mal, porque pues de repente son empujones o alguna cachetada o algo y justificamos más, pero en el tema de la cuestión de la violencia psicológica, ahí es donde sí vamos ahí entrando en un tema un poquito más escabroso. Y como decíamos, al final desde tu círculo familiar, tus amigos, o sea, hacen burla porque pues eres el mandilón, porque eres el dejado, porque eres el que te, ¿no? Eres el débil y demás. Pero también estamos hablando de que, o sea, ir a denunciar este tipo de violencia,
pues también las autoridades se burlan de ti, porque pues como tú siendo hombre permites que una mujer te violente de cualquier manera, ¿no? Entonces, pues desde ahí estamos mal. Vamos a saludar rapidísimo a la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos. Imelda Carrera lo está viendo. Muchísimas gracias, Imelda. Un beso. Y Dalí Bella, muchas gracias por estar siempre todos los miércoles aquí presente con nosotros. Juan Manuel Espíndola, nuestro amigo, el caballero de los autos. Y a él escúchenlo todos los miércoles, hoy precisamente a las 8 de la noche. Dice, saludos, tremendo par de dos, reciban un fuerte abrazo. Hermano, te quiero mucho, te mando un abrazo también. Pati Yanis Toledo, hermosa, muchísimas gracias por siempre estar presente y siempre mandarnos tus buenas vibras y tus mensajes. Dice, buenos días chicos, besos y abrazos, excelente tema, así es. Miguel Alejandro Miranda Cortés lo está viendo y dice, saludos amigos, saludos a mi esposa, mujer chingona, mujer que inspira, que ya está de vacaciones y al fin te puede escuchar en vivo. Angie, muchísimas gracias por fin hoy escucharnos en vivo, te mando un beso y por favor no violentes de ninguna manera, mi amigo, ¿eh? Ahí te encargo, por favor. Nuestro querido amigo Erim González Ruiz lo está viendo, dice, buenos días, muy buen tema. Amigo Erim, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Ahí le escúchenlo todos los lunes a las 7 de la noche en Erim Salón, también con temas súper, súper interesantes. Y trae unos invitados, wow, el programa pasado estuvo increíble. Carla S.A. lo está viendo, dice, hola, hola Carla, te mando un beso, muchísimas gracias por estar aquí presente. Nuestro querido psicólogo Emir Almada, saludos, amigo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Él escúchenlo en Papandemias los sábados a las 10 de la mañana. Marianita Reina, que es fan de Proyecto Radio, que siempre nos sintoniza, te mando un beso. Muchísimas gracias por estar aquí. Dice Idalí, buen día para ambos. Felicidades por el programa anterior y gracias por sus temas tan interesantes. Bella, pues siempre es un placer poderles presentar algo que a ustedes les interese, que a ustedes les mueva y que les llegue precisamente y les pueda mover cualquier fibra en el corazón. Pero Les, estábamos platicando de estas anécdotas, y de estas anécdotas yo creo que todos conocemos alguna. En el caso de los hombres creo que hemos vivido, y en el caso de las mujeres, pues creo que si no violentan a sus hombres, pues por lo menos sabrán de algún amigo o familiar, como tú como estabas comentando hace rato, ¿no? Tienes tu micrófono apagado, Les. Es que claro, hemos estado... hemos sido partícipes de estas burlas o de estos juegos, o sea, lo hemos hecho desde, digo, yo te puedo decir desde con mis primos, ¿no? A edades muy, muy cortas, pues sí nos burlábamos de cosas y nos violentábamos todos. Yo te puedo decir de las primeras violencias, yo creo que también muy reconocidas dentro de la familia, es cuando un primo trae a una novia a casa o a una fiesta familiar, ¿no? Se hace un bullying impresionante. La cura. Y es violencia, ¿no? Ay, sí. A mí, otra cosa que se me hizo súper interesante, por ejemplo, cuando empecé a buscar como información, me fui porque no hago, y tal cual le puse buscar violencia, ¿no? Violencia femenina, ¿no? Hacia los hombres. Y el resultado fue que toda la información era hacia las mujeres. Exacto. Es como si no existe. Claro. Nadie ve, no existe, no pasa con los hombres, ¿no? Sí, precisamente. Y eso yo también es violencia. Yo también. Varios de los portales que abrí cuando estuve investigando este tema comienzan precisamente hablando de la violencia del hombre hacia la mujer. Dice, bueno, pero también está esto de lo que no se habla, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, le damos más relevancia a esta situación cuando ahí sí escuché, bueno, sí leí un comentario muy atinado de un psicólogo español que decía, es que para mí no debería de existir el término violencia de género, es violencia y punto. ¿No? Yendo de aquí hacia allá, o sea, del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Entonces, en cualquier vía, pues al final es violencia y no es correcto porque, pues, volvemos a lo de siempre, o sea, no fluyes de la misma manera, ¿no? Pero además es como te decía, o sea, aún así socialmente, o sea, está muy justificado, ¿no? Y se realiza desde muy tempranas edades de las energías femeninas violentando a las masculinas. Y yo no soy ni feminista ni de ninguna onda, no. Pero sí creo que tenemos que entender y poder ver. O sea, yo no digo que no pasa también esta violencia de los hombres hacia las mujeres, pero tendríamos que también el rol femenino
reconocer que también lo ejercemos, que también lo hemos hecho y que a lo mejor sí algunos hemos elegido cambiarlo, hacer distinto nuestras relaciones y nuestras formas, pero que también hay mucho trabajo que hacer al respecto. Sí, fíjate que yo también dentro de los ejemplos que platicabas, yo conozco un amigo. El primo de un amigo. Yo conozco un amigo que en serio, así tal cual, literal, ¿eh? O sea, él tenía que hablar del trabajo a su casa y tenía que ser obviamente la llamada del teléfono de la oficina indicando que ya había llegado, que se iba a comer, que había regresado de comer y que justo en ese momento iba saliendo para su casa terminando la jornada laboral, ¿eh? Entonces, pues sí está cañón. Yo también recuerdo una vez fuimos a un, jugaba fútbol en el equipo de la empresa en la que yo estaba y de repente así nosotros íbamos en la camioneta de un amigo y nada más escuchamos, suena el teléfono, mi cuate contesta. Entonces, no sé, de repente empieza a hablar cada vez más bajito. Como que se iba enconchando. Entonces, hasta que de repente, ahora son mis pinches amigotes. No, hombre, bueno, después de eso nos lo acabamos, ¿eh? O sea, el bullying no paró durante no sé cuántos meses. Por eso te digo, o sea, además después de recibir violencia hay más violencia. Sí, ya sé, somos bien pasados. Y esa parte también es bien importante. Empezar Oye, pero ¿sabes a qué? Exacto, pero ¿sabes forma? Qué? También me gustaría que las chicas que nos están escuchando, los caballeros que nos están escuchando, nos cuenten alguna anécdota, si las chicas han hecho violencia hacia sus parejas, o los caballeros han recibido violencia por parte de sus parejas. Fíjate, vamos a continuar aquí con algunos comentarios. Dice Emir Almada, tío, que nuestro querido psycho Emir dice, excelente tema y tiro por viaje en el consultorio. Es decir, nuestro querido Emir, que es psicólogo, pues él obviamente recibe pacientes o recibe personas que pues obviamente son violentadas por su pareja. En este caso, el hombre es violentado por su pareja, ¿no? Uh-huh. Miguel Alejandro Miranda Cortés dice, amigo, si nos pegan es por nuestro bien. O no, mi amor, Angie Botello. Angie, por favor, hoy no le pegue, solo por hoy. Nada más hoy. Hoy no estamos a favor de eso, ¿no? Dice Dalí, sí, aquí estoy escuchando, gracias, y estuve puntualita. Muchas gracias, Bella. Fíjate, o sea, insisto, pero vamos a poner algunos casos en particular sobre el tema de cómo ejerces una presión psicológica sobre tu pareja, ¿no? Y comenzamos desde los chantajes, ¿no? Está mira, bien, vete. No, o sea, vete y déjame aquí sola, no pasa absolutamente nada. Si a mí me pasa algo, pues no importa, tú vete a divertir, tú ve a hacer lo que ibas a hacer. Si me pasa algo, es tu culpa. Exacto, pero no importa, o sea, vete. ¿No? Ajá. O esas bonitas escenas de celos. Yo sí te voy a decir, yo la neta no nunca he sido como de esa novia loca psicótica. No, la neta no he ejercido esa onda. Porque además a mí me tocó como mucho observar a mis hermanos, entonces también creo que por ahí aprendí muchas cosas de sí o no hacer. Y ha sido también complicado porque sí me he podido dar cuenta, como así te decía yo, ¿no? Como esta parte de tener que estar en un punto de control impresionante, ¿no? En donde ustedes empiezan a entrar a ese juego, donde les controlan el tiempo, donde les controlan la economía, donde les controlan el sexo, ¿no? La huelga de piernas cerradas, que es la peor. No, si hiciste lo que yo te estoy pidiendo, pues entonces sí, pásale, y si no, también se ejerce una violencia sexual, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en esta cotidianidad que las mujeres sí ejercen en esa violencia y está muy normalizado. Y para los hombres también es normal y se juega, ¿no? En este rollo de, pues sí, está loca mi vieja, pero bueno, tal, ¿sabes? Entonces, hay una justificación. Sí, es la tóxica, pero está bien. No, exacto. O sea, es un rollo que se termina viendo una aceptación de ambas partes, fíjate.
Sí, por supuesto, sí, claro que sí. Te digo que pues al final, o sea, ese tipo de situaciones que se van dando cada vez más de forma más, más evidente, porque pues también, o sea, también las mujeres, de repente ya ves, o sea, no, pues ya tiene mi contraseña del correo electrónico, ya tiene mi contraseña de Del de mi celular. Facebook, de mis redes sociales, del celular, y me revisa el teléfono y anda viendo, y si llego tarde, y si cambio la loción que usaba. Entonces, de repente ven como cosas donde no las hay, porque pues ya alguien les dijo así de, oye, ¿sabes qué? Cuida esto, porque puede que algo esté sucediendo. Entonces comienzan ahí como esas sospechas, y de esas sospechas, pues tú empiezas así de, bueno, para que veas que no es cierto, entonces ten mis contraseñas de Mira, absolutamente todo, la del banco y claro, demás. pero al final nunca hay suficiente, ¿no? No hay suficiente revisión ni chequeo. Pero también otra violencia que se ejerce mucho entre las parejas tiene que ver como con esta convivencia o compartir con la familia. También ahí hay mucha violencia, ¿no? De mujeres con hombres es muy claro como esta parte de pelear un lugar, ¿no? Entre la mamá y la pareja. Y eso es violencia, y ustedes quedan en medio. Exacto, exactamente, sí, también justo a eso iba, justo a eso iba también parte del tema, es efectivamente eso, ¿no? Cuando de repente dices así de, oye, o sea, como por qué tendría, o sea, como por qué tendrías tú que estar peleando por un lugar que de entrada ni siquiera es un lugar al que tú puedes aspirar porque tú no eres mi mamá, güey. Son completamente lugares distintos, ¿no? O sea, pues tu mamá es tu mamá y tiene ciertos roles, formas, hay ciertas negociaciones con ella y compartes ciertas cosas con tu mamá, ¿no? Exacto. Y que con tu pareja jamás vas a poder también compartir porque no son creadas para esa relación. Y al revés, o sea, también hay cosas que con tu pareja tú vives, haces y creas que con tu mamá. Nos une o que nos une es completamente distinto. O sea, tú no tienes por qué pelear por un lugar que de entrada, insisto, no te corresponde porque no eres la mamá, o sea, eres la pareja, punto. Tú tienes un lugar completamente diferente. Pero sí es cierto, cuando de repente empiezan así de, oye, ¿y si mejor hoy no vamos con tu familia? Oye, ¿y si mejor hoy no hacemos esto? Oye, ¿y si mejor hoy nos quedamos en casa en lugar? Oye, así de, oye, pues espérate, o sea, ya habíamos quedado de ir a casa de mi familia, ¿no? Ya habíamos quedado de hacer esta convivencia. Entonces, por eso te digo, de repente es así como tan sutil en la parte de, también yo me acuerdo mucho cómo decían, y también hay muchísimos memes de eso, que de repente te dicen así de, oye, ¿sabes qué? Pues, o sea, te da de comer y te da de comer y te da de comer y subes y subes y subes de peso porque dice, ah, pues así ya no le va a gustar a nadie y es solo para mí, ¿no? Y no es consciente, y yo te puedo decir que no, o sea, hay una parte muy grande que no es consciente. Yo sí te puedo decir que yo sí le hago burla a mis amigos o a mi hermano cuando lo veo que hace eso, porque además es como en esta sutileza de violencia de, ay, mi amor, te comparto, ya sabes, échate este bocadito de este pastel, que, ay, no, gracias. Y también Ay, pasa, no, digo, sí, del hombre ¿cómo hacia la mujer, crees? pero Y sí. empieza la violencia de, ah, no, pues sí lo vas a probar, ¿no? Porque si no, también significa que no quieres ser mi pareja, que no estás compartiendo cosas conmigo y toda una bola de novelas de cosas acá. Entonces terminan cediendo uno o el otro en este rollo que dices de la comida también, la comida Sí, se usa para esa exacto. violencia, ¿no? Nos utilizan de su bote de basura para todo lo que no se quieren, para todo lo que no se quieren comer, pero sí hay mentes tan macabras que de verdad sí están pensando así de, pues lo voy a poner gordo para que no le guste a nadie más y entonces sea solo mío. Y sí, también no nos damos cuenta de eso porque, insisto, es de repente así como muy sutil este asunto. Cuando yo de repente digo así de, oye, yo ya subí unos kilos, ¿sabes qué? Pues, ya mejor me voy a cuidar y voy a hacer un poquito de ejercicio, pero pues hasta eso les molesta, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres hacer ejercicio? ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Para quién? ¿No? Entonces. Claro, por eso te decía, es como yo la violencia en este sentido o en esta ida de lo femenino a lo masculino,
esa violencia sutil me lleva más a un punto de control absoluto, ¿sabes? De qué piensas, en quién piensas, por qué, desde cuándo, o sea, como este rollo de control de las mujeres es muy claro, ¿no? Sí. En los hombres es no sé si sea menos amplio esta forma de control, pero sí es distinta, ¿no? Ah, sí, es completamente distinta. Tiene la capacidad de desarticular todo, ¿no? Desarticular la familia de él, desarticularlo de los amigos también, desarticularlo de otras formas. Y como tú dices, es una manera más sutil, porque es algo que es ese control que ejerce la mujer dentro de una familia es desde siempre, ¿me entiendes? Desde que se comienza a crear esa familia. Exactamente, y nosotros lo normalizamos tanto y lo vamos permitiendo, te digo, o sea, al principio, no, ya cuando te comienzas a dar cuenta y sabes que estás en una situación complicada, te digo, ya después lo que haces es, ¿sabes qué? O sea, ya cedes por no pelear, y por no pelear, y por no pelear, y por no pelear, entonces, pues, de repente se vuelve como cada vez más complicado salirte de ahí, ¿no? Pero pues, porque sí, no te das cuenta, o sea, igual que las mujeres que llegan a estos puntos de violencia, de golpes, de maltratos, psicológico, igual monetario, lo que quieran, llegan al punto en donde no, o sea, están ya en el hoyo, ya estando en el hoyo es como, no sé, que ni siquiera entiendo de qué manera llegué aquí, ¿no? Exactamente, fíjate, nos comenta Mariana Reina, dice, yo tuve un amigo igual donde tenía que llamar cuando llegaba al trabajo o a donde fuera, y cuando salía igual, llegó un punto donde hasta a mí me llegó a acosar la esposa, se volvió tan constante que de verdad ya era muy incómodo y mejor prefería alejarme. ¿No? O sea, no puedes tener amigos, pero amigas, menos, ¿no? Dice Carla S.A., dice, regularmente el hombre siempre calla. Pues sí, es correcto. Y digo, y no es que seamos los mártires, ni mucho menos, ¿eh? No, para nada. No, o sea, no queremos presentar al hombre como una víctima. Simple y sencillamente presentamos un tema que creo, y lo platicamos desde la vez pasada, es algo que se da, pero que hablamos muchísimo menos de ello por cuestiones machistas. Dice Pati Yanis Toledo, dice, es muy cierto, siempre he creído que se trata de inseguridad. Conozco casos en los que, por no pelear, algunos hombres dejan de ser ellos mismos, amistades que he perdido porque su novia siente celos de todas las mujeres, y es súper feo porque lo hacen con un chantaje sutil. En el mejor de los casos lo hacen con un chantaje sutil, ¿no? Exacto, es lo que te decía, en lo mejor de los casos, porque a cuántas no hacen unos escandalazos, ¿no? Porque lo hemos visto también tal cual, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de qué tan malo es también esa otra energía. Y vuelvo a, no queremos tampoco meter a la energía familiar que existe solamente esta parte, pero sí es necesario que como sociedad o como familia nosotros empecemos a darnos cuenta de esta violencia que sí se ejerce en los hombres. Como tú dices, no somos de ay, pobres y tus hombres, no, también traen su fiesta, pero sí han sido muy coartados. Es una violencia de la que no se habla, te digo que la gente puede probar en internet, teclear y no te sale información de esto. Y eso a nivel mundial, porque estamos hablando de redes que usamos, ¿no? Con todo tipo de información, es importante darnos cuenta. Sí, por supuesto, o sea, insisto, este tema no vamos a poner en un pedestal al hombre, no se trata de eso, solo estamos tratando de poner un tema sobre la mesa del que pocos hablamos. Y fíjate, o sea, también, o sea, todas esas escenas de celos intensas, todas esas me hago la víctima para poderte retener o para lograr que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas o que actúes como yo quiero que lo hagas, ahí es donde también tenemos toda esta situación, ¿no? Y o sea, todas esas escenas de celos, muchas injustificadas. O sea, muchas completamente injustificadas, ¿no? O sea, hombres y mujeres existimos, en el trabajo hay hombres y mujeres, de amistades tengo hombres y mujeres, en la calle hay hombres y mujeres, o sea, pues perdónanos así. O sea, no eres la única mujer sobre la tierra, ¿no? Claro, pero además también tiene que ver con un problema obviamente hacia adentro, pero volvemos a estas partes, ¿en qué momento ninguno de los dos, ¿no?, hace un alto? Sí, por supuesto. No importa quién sea el de la violencia, ¿no? A mí esa parte me suena interesante. ¿En qué momento ninguno de los dos hace un alto? Porque exacto, hablamos también en este caso, así como
hay una villana, ¿no? Pues también para que esa villana exista, tiene que haber la otra parte dispuesta a ser ese sometido, ese violentado. Sí, exactamente. Por eso también hablamos de todos esos patrones y formas con las que los hombres crecen dentro de una familia, ¿no? En donde también esa violencia de lo femenino hacia ellos es tan normal. Por eso siguen creando ese tipo de relaciones. Exactamente, sí, por supuesto. O sea, igual lo platicamos el programa anterior y lo puntualizas muy bien. Efectivamente, o sea, uno, se necesitan dos para esta situación. La abusadora y el abusado. Y el abusado no por listo, sino porque se deja abusar, ¿no? Y también es un hecho que efectivamente, o sea, cuesta muchísimo trabajo salir de ese lugar, moverte de ese lugar, cambiar esa energía, porque pues al final ya está muy normalizado y aparte tú como hombre te sientes aún más avergonzado por platicárselo a quien sea, a tu familia, a tus amigos, a un psicólogo, a quien sea. Claro. Entonces ahí es donde se hace más complicado. Y también hay otra parte, o sea, las mujeres tienen más elementos, por así decirlo, con los cuales chantajear y violentar a los hombres. En pareja, por ejemplo, tiene que ver, ya hablábamos de, con el cuerpo, con la sexualidad, con el a quién ves, a quién, ¿no? A quién no y tal. Pero también viene esta otra parte importante, cuando se violenta a través de los hijos, cuando los hijos se vuelven rehenes para violentar a la otra persona. ¿No? Justamente, sí, que era uno de los comentarios que también aquí nos hacían, de oye, ¿sabes qué? También cuando el tema de los hijos, o sea, cuando chantajean con los hijos, también es donde se vuelve un poquito complicado. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, el programa también se nos ha ido rapidísimo, entonces vámonos a nuestro siguiente corte. Estamos en Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti... ¿Quién? Regresamos.
estamos aquí de vuelta en el último bloque de nuestro programa Hablando de Ti con Leo, el tema Golpes Sutiles, el mito de la princesa de... y vamos a unos... Ay, perdón. Unos saludos que tenemos aquí. Nuestro querido Luis Triana dice, saludos, Leo. A Luis también, por favor, escúchenlo todos los lunes a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Amigo, porfa, pásame el nombre de tu programa, se me fue ahorita, pero ahí le escúchenlo todos los lunes, es parte de la familia de Proyecto Radio MX. Dice Mariana Reina, bueno, lo que decía, también existen las mujeres que chantajean con los hijos. Lo más triste, que eso no solo es violencia hacia el hombre, también para los hijos, sí, por supuesto. Decía Carla también, Carla S.A., al final de cuentas, en una relación la responsabilidad es 50-50. Las dos partes permiten las cosas y es cuando la relación se vuelve mala. Dice, exacto, es lo que decía, los dos lo permiten. Luis Triana nos comenta, es progresiva la enfermedad de los celos para después ser tóxico y hasta poder llegar a cometer delitos graves. Eso es muy, muy cierto. Nuestra querida Yuri Hayasaka, nuestra sensei favorita, ahí escúchenla todos los jueves en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Dice, excelente programa como siempre. Felicidades, Yuri. Te mandamos un beso. Gracias por estar ahí presente siempre. Dice Mariana Reina, yo creo que tanto mujeres como hombres siguen tolerando o soportan esas acciones por miedo a quedarse solos. A veces los seres humanos nos creemos incapaces de poder entablar una nueva relación y por eso seguir soportando ese tipo de violencia. Pues sí, porque al final va mermando como un poquito, va mermando poco a poco. Tu capacidad va mermando poco a poco tu autoestima. Lo hemos hablado en muchísimos otros programas. O sea, si te dicen tonto una vez, no pasa nada. Si te dicen tonto dos veces, volteas. Si te dicen tres veces, te preguntas qué está pasando. Si te dicen 5, 10, 20, 50, pues entonces ya crees que eres tonto, ¿no? Sucede exactamente lo mismo en las relaciones en donde... eres abusado de cualquier manera, entonces se repite tanto que entonces, pues al final ya llegas a creer tú que eso te sucede porque te lo mereces, ¿no? Y hasta lo justificas en muchísimas ocasiones. Y también por eso te digo, o sea, los hombres también hay un punto de entendimiento, placer, no muy cuerdo, que en donde si no me celas, ¿no? Si no me estás cuestionando, si no estás sobre mí, entonces significa que no me quieres. Y te lo estoy diciendo porque ese tipo de violencia yo no le ejerzo. Y yo te puedo decir que a mí sí hubo personas con las que salí que tal cual me lo dijeron, ¿no? Es que tú no me celas, tú no me estás, o sea, no estás como encima en el chat, pues es que yo tengo cosas que hacer, ¿no? O sea, sí es cierto, justo ahorita que mencionas entonces, eso. Claro, pues te decía, es impresionante que al final también para ustedes los hombres es normal y se vuelve parte de ese sabor sazón dentro de una relación y es violencia. Sí, cierto, fíjate, porque justo ahorita recordaba que he visto yo en Facebook unas frases en donde de repente... Dicen, oye, cuando una mujer no te cele, no te pregunte dónde estás, no te pregunte qué estás haciendo, entonces, felicidades, la acabas de perder. Desde ahí ya estamos normalizando el, oye, te tiene que controlar, si no te controlo, si no te quiere controlar, no te quiere. ¡Claro! Ya perdí el interés sobre ti. Claro, y al final, por eso te digo, de forma chueca, la forma en cómo nos educó mamá y papá, nosotros la tomamos tal cual, ¿no? Porque para nosotros eso significa atención y ser presentes para esa persona que nos ama o nosotros queremos que nos ame, ¿me entiendes? O sea, mamá, una forma de demostrarme su amor es llamándome la atención, es controlando mis horarios, es diciéndome qué debo hacer o qué no debo hacer. Exactamente, o sea, y ya lo normalizamos, lo entonces todos, pues, entonces es como si no ese mismo patrón lo queremos ocupar o lo ocupamos en todas nuestras relaciones, como cuando cada una de este tipo de relaciones va a tener elementos y formas completamente distintos, y tal vez si nos diéramos cuenta de eso y pudiéramos de forma consciente empezar a
modelar el tipo de relaciones que quiero con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja, que no tienen nada que ver ninguna forma entre sí, ¿me entiendes? Porque exacto, hay una manera de relacionarse en donde ambas energías pueden fluir y está bien. Entonces, pues nada más hay que tratar de equilibrar todo esto y efectivamente, o sea, a los que ya son padres y están criando pequeños o pequeñas, pues enséñenles que está bien que uno sea individual, que uno tenga sus propias cosas, que uno tenga sus propias maneras de pensar, y es correcto. O sea, no tienes que compartirlo todo. Yo siempre he creído que sí puede ser individual. Existe un antes, un durante y un después de la pareja con la que estás. Tú eres un ser individual, puedes hacer tus cosas por ti y para ti, y aún así compartirlas con una pareja, ¿no? Claro, y sobre todo también nos tocaría a todos, hombres y mujeres, entender que esa persona que estás eligiendo como pareja te va a venir a mostrar cosas que seguramente no te van a gustar, pero no por ello lo tendríamos que tomar personal y trabajáramos esta forma de violentarnos unos a otros, ¿no? Para mí lo importante de estos dos programas sería poder llegar a ese entendimiento, que no hay nada que te hayan enseñado que realmente justifique o no el que tú estés violentando a alguien o que tú recibas violencia por parte de alguien. Y que también podemos reconocer que sí, ciertamente, como yo te decía, hay gente que sí ha vivido violencia de esta tan sutil y tan normalizada que para ellos hoy no lo es posible verlo. Pero sí hubimos también gente que no entramos en esos roles y que te juro que nos dicen eso. Es que tú no me estás chingando, ¿no? No estás. Exacto. Entonces, ¿no me quieres? ¿Por qué no me haces una escena de celos? ¿Por qué no me preguntas dónde voy? ¿Por qué, con quién voy? Sí, por supuesto. Y precisamente. Y entonces también es tu elección volverte y tomar ese rol o también para ti decir no, porque si yo tomo ese rol, eso va a ser violencia de mí para mí, no del otro. Exacto. Y fíjate que, pues efectivamente, como bien lo comentas, o sea, precisamente por eso también quisimos traer este tema a el día de hoy, cambiando completamente esta parte de los temas que siempre hemos presentado, para poder cerrar esa pinza, para poder hablar de esa violencia que se ejerce tanto de los hombres hacia las mujeres como de las mujeres hacia los hombres, para que pues tratemos de equilibrar toda esta situación, seamos individuales, sin violentar al de enfrente, ¿no? Claro, llámese tu mamá, tu papá, tu, ¿no? Tu pareja. Quien sea. Y dentro de estas formas muy sutiles de violencia que hoy se ejercen, muy cañones, desde no contestar el teléfono, el rollo de las palomitas, ¿no? Que se juega mucho en las redes sociales. De llámale yo, pero no me contestó. O, el famoso en visto. Estás en visto, ¿no? O te frenzonear también, eso es violencia, nos gusta. Exactamente, ¿no? vamos a todo eso, o sea, por favor, pues tratemos de no hacerlo, de no caer en esos juegos, pero oye, Les, vamos a dos cuestiones. Uno, primero, pues ya mañana es Navidad, entonces pues desearles a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos sigue, agradecerles muchísimo como siempre por todo este año que nos han seguido, pero desearles unas felices fiestas, que la pasen increíble, de preferencia las reuniones que sean virtuales, hoy que estamos ahí a la sana distancia, precisamente por eso este y otros programas vamos a hacer vía digital. Pero pásensela bonito, sonrían, sean felices, disfruten, dense muchísimo amor, gocen y díganle a sus familias y a la gente cuánto la aman en verdad, ¿no? Claro que sí, yo también quería pues agradecerles todo este tiempo que nos han acompañado y que además se suman con nosotros y nuestras locuras. Gracias a los que también se ganaron ya los regalos, pronto nos estaremos comunicando también con ustedes para ver esta onda de la entrega, porque ahorita pues volvimos a cambiar, ¿no? Entonces, esa parte. Y bueno, también sé que hay mucha gente que ha tenido pérdidas, que a lo mejor no está en el mejor momento de disfrute de esta Navidad, pero por favor, muévete a un punto de gratitud. Podemos no entender el dolor que sientes, podemos no estar en la misma sintonía, pero sí nos estamos acompañando, lo querramos ver o no, unos a otros.
y agradece. O sea, de verdad tenemos mucho que agradecer de lo primero que todos podemos hacerlo todos los días, es el estar vivos, los que tenemos salud, tener salud, los que tenemos trabajo, el trabajo, sin ya ponernos en esta exigencia de no es lo que yo quiero ganar, no es lo que yo espero, no, agradécelo, hoy lo tenemos, hoy tenemos vida y hoy tenemos nuevamente la oportunidad de iniciar ciclos nuevos desde una manera distinta, que esto que esté pasando de verdad nos haga evolucionar emocional, física, mental, intelectualmente. Y pues muchísimas gracias también a todos los de Proyecto Radio por apoyarnos en cabina, ¿no? El jefe, gracias también por apoyar el proyecto. A ti, Leo, híjole, ¿qué te digo? Es un gran, gran, gran regalo en mi vida. Y gracias a todos por acompañarnos y que sea mucho tiempo más. Efectivamente, no, hombre, gracias a ti, Les, por formar parte de todo esto. Efectivamente, gracias a Proyecto Radio que nos abrió el espacio y que nos abre el espacio para mantenernos un poquito más. Y efectivamente, hoy llegaste hasta aquí, entonces agradece eso que tienes. La próxima semana vamos a hablar precisamente de ritos de fin de ritos de fin de año, así que el programa va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Esto fue Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti... ¿Quién? ¡Vámonos! Todos a portarnos bien. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue Hablando de Ti con Leo. Recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana en Proyecto Radio MX con sentido social. No dejes de escucharnos. Sígueme en las redes sociales como Hablando de Ti con Leo. Y recuerda, si tú...